What has happened? Your brother. What's he done this time? The newspapers are all over Tupini's murder, and if that weren't enough, someone has stolen the currency printing plates. Was that also Jacob's doing? I doubt it. Now, no one trusts the bank or England's currency. There will be inflation, riots, manufacturing will jump to America for the cheap labor. In short, Britain is done for. Jacob, you've really put your foot in it now. What if I smuggle the plates back into the bank? Huh? It'd certainly help. Better yet, it would call into question the stories on Tupini's murder, which would restore confidence in the economy. That's settled then. Britain lives to see another day. Oh, and if it's not too much trouble, would you mind destroying any counterfeit notes you come across so they don't circulate? Of course. It really is very good. Bueno, nada es fácil. Okay, aquí está. Follow me. The counterfeit money is being spent nearby. Well, if you can call it counterfeit, with those printing plates, it's nearly impossible to tell the real notes from the fake ones. Mr. Abelard. If this gets out, well, I've said this already. When people don't trust their currency, and we're already seeing riots. Mr. Abelard. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? I have the utmost faith in you, Miss Fry. Okay. Localizar los contrabandistas. Localicé donde tengo que seguirlo. You two, follow me. I don't wish to be robbed on my way to the cart. The counterfeiters. Heard about the rioting at the bank? They can riot all they like. We won't be giving back those plates. What difference does it make? It's not like he has any real cash on him. Since we've got the printing plates, it's all real cash. Did you hear those crowds? Sounds like all of London is rioting. Nothing to do with us. I can't believe Jacob's managed to shatter the entire economy. Father was right. He acts in haste and repents not at all. Que no tengo que acercarme mucho, si no, seré detectado. Vamos, vamos. ¿En qué vuelta de tonto vino a dar esto? Bueno, no sé si está siguiendo las leyes de tráfico. Vamos, vamos. Ivy le está echando la culpa a Jacob, pero no fue él. Pero ella no sabe, obviamente. Keep this place locked down. Yes, sir. Guard this place as you would the Bank of England itself. Absolutely, sir. Que no sé si tengo que matar a ese o no. Creo que no me dice qué. No me dice nada. Voy a volver loco a todos. Bien, que se maten entre ellos, ¿no? Ahí abajo está. Mientras se matan, aquí espero. Oh, hay tiroteos y todo. Bueno, el jefe salió bien. Ya se murió. Fry.
preocupe, estoy bien. Ah, bueno, pues. Tengo que ir ahí arriba. El ayudante se metió y está peleando, creo yo. Yeah. No hay nada más por aquí, ¿no? No hay un baúl de amarillo ni nada. Bueno, había dinamita y los pudo... ¿Será? Uy. ¿Cuál es el dinero? Oh, es este, es el dinero. No, pero este es... No, el dinero está aquí. Uy, aquí había más. Oh my god. Pensé que no me iba a hacer nada ahí. Bueno, ¿dónde más hay dinero aquí? ¿Será todo? No. Pensé que había más dinero. Se quemó todo, creo. Menos que hay más arriba. Ya hay más aquí. Hay que ver dinamita o algo por acá entonces. Bueno, ya quemé el dinero. Tengo que dejar entrar a los ciudadanos, a las personas en, al banco. ¿Dónde está el banco? Ok, el banco está hasta allá. Esto no se va a meter conmigo. Destrucción total. ¿Cómo dejó entrar a los ciudadanos al banco? Vamos a ver, ¿cómo dejo entrar a los ciudadanos? Tiene que haber algo aquí. Ok, sígueme. Ok, pues ven. Lo voy a secuestrar, a ver. Que ven. Entren conmigo. Viene la gente. Aquí vengo. Si no mal recuerdo, había un pasaje secreto por algún lado aquí. Oh, allá creo que es. Allá adentro, por la bóveda. No, es aquí donde tengo que entrar. Oh, si era ahí.
okay. Creo que por aquí era la entrada secreta, si no mal recuerdo. Bueno, no necesito. Si lo libero, ¿será que llama la...? Ah. No los quería matar, pero bueno. Así que se queda. Se recuperan ellos también la sangre, ¿no? Bueno. Ok, tengo que regresarlos allá. Que okay, escapar el banco. Aquí con el detective Freddy Arbeline. Well, the London papers are running the story of how it was all a hoax. No more riots. Faith in the bank restored. Finally, I might get a quiet night on patrol. Miss Fry, I can't thank you enough. Glad we've averted catastrophe, Sergeant. Although it's Jacob who should be thanking me. Muy bien. Misión cumplida. Oh, tengo una nueva arma. Vamos a ver. Ups, no es aquí, es aquí. Arma. No. Aquí es. ¿Esta es la que me acaban de dar? Ajá. Revólver, pero de la que tengo me quita bastante. No. La que tengo es la mejor arma. No puede haber una mejor que esa. Bueno, una capa. Muy bien. Muy bien. Ok, a la próxima misión, que es... Please tell me again where we are going. I found a letter from the Prince Consort among Lucy Thorne's research, marked with the same insignia as your key, dated 1847. 1847. The same year the prince began renovations to Buckingham Palace. You think he added a vault for the shroud? And since there is no map of the palace with the room marked Secret Vault. Your Highness, may I present Miss Evie Fry. Miss Fry, Maharaja Duleep Singh. A pleasure, Your Highness. My friend, the plans you asked for have been removed. Removed? By whom? Crawford Starrick. Or someone employed by him. Yes, I thought you might recognize the name. I know where they are, but it is heavily guarded. That part will not be a problem. I thought not. We're going to need a plan. I can provide a distraction for the guards while you find a safe way inside. Oh, really? For you, Evie? Certainly. Well, once I'm inside, I'll find someone who knows where the papers are stored. And we will meet back on the train. Be careful.
Okay. Ups. Usar la distracción de Henry dos veces. Okay, ¿cómo uso? Vamos, Henry distrae ahí algo. Salto de oso. Okay. Vamos, Henry, haz algo. ¿Por qué no distrae a alguien? No lo puedo asesinar a este porque... ¿Por qué hace eso, Evie? ¿Y por qué Henry no me ayudó? Okay. Creo que ya no voy a poder usar las distracciones. Te voy a hablar con aquel. What's the plan? When you give the signal, I'll draw the guards into a fight and then use a smoke bomb to get away. And I'll take advantage of the confusion. Ready? Absolutely. Okay, vente pues. Tiene que ser dos veces. Tiene que haber algo ahí adentro, entonces. Okay, vamos a ver. Donde tengo que ir. El otro está allá. Ok, voy a usar aquel primero y luego voy a... ¿Quién está dentro de este edificio? Pero van a sonar la alarma, ¿no?
que voy a distraer a aquellos mejor. No, ¿qué hice? Vamos a entrar. Está arriba. No. Okay, vamos a ver. Nothing here. Looks like I have to ask someone where the plans are. Okay. Okay. Secuestrar a alguien. Creo que va a ser a este entonces. Este no es templar. Así es. Creo que los templares tienen un número. Creo que sea Henry muy rápido. I don't know where they've taken him. Taken who? The man, dressed like you. The guards dragged him off. Henry, the plans you stole, where are they? I don't know anything about that. The plans, the mission. Okay, tengo que encontrar a Henry. Oh. Secuestraron a... Hay alguien por allá. Por en medio de las ramas me fui sin ser detectado. Encontrar a Henry. Some of Clara's children. They took Mr. Henry. We couldn't stop them. I bit one of them good, though. They dragged him off in a red carriage. They won't get far, though. One wheel looked like it was about ready to fall off. You can see the cart tracks. It looks so wobbly-like. Muy bien. Come on!
pasa inútil. Okay. Quítate. Creo que puedo ver las huellas. Sí. Easy girl and destruction of public property. I must be on the right track. Okay, no necesito la visión de águila, puedo ver las huellas. Vamos a ver. That's it. That must be the carriage. We found you. Now to find Henry. Y los matar a los guardias con los barriles. I don't know anything about the carriage, but there's been some strange happenings around here today. All kinds of unsavory types wandering around. Armed to the teeth. I don't like it one bit. Bien. Con los barriles. ¿Cuáles barriles? No puedes salir corriendo porque tengo que hablar contigo. Dragging someone out of the carriage after the wheel fell off. They said he'd hit his head. Not sure why they needed to take him to the church, but that's where they went. A la iglesia. We have a visitor. A ver. A ver. Yes, they pulled someone out of that carriage. Dead drunk he was. They carried him into the churchyard. Maybe he wanted a quiet place to sleep it off. ¿Quién me vio? Creo que fue de arriba donde me vieron. Who's the one? Ah, es esta, ¿no? Tengo que matar con barriles, dice. Pero no veo ningún barril colgando por aquí. Tengo que hablar con aquel señor, a ver qué más. This is supposed to be locked. Bloody urchins opened it again, no doubt. ¿Qué no puedo pasar por aquí? Vamos. Tengo que matar a los guardias con los barriles que están colgados, pero va a tener que estar aquí abajo entonces, porque no vi ninguno.
¿Cómo pudieron traer a Henry hasta aquí tan rápido? Creo que no va a ser aquí. Henry, coming around. I don't know. We knocked him around pretty good. Wouldn't be surprised if it took a while. Well, I hope you haven't had. Muy bien, creo que los maté a los dos, ¿no? ¿Solo maté a uno? No, maté a dos. Sí los maté a los dos. ¿Por qué solo hice que...? Ok. Bueno. Evie. They sent someone to move the architectural plans. Do you have them? Did they hurt you? I'm fine. Let's go. Ok. Todavía hay oportunidad, creo yo. ¿Dónde vas, Henry? Tranquilo. Déjame a mí hacer esto. Oh, come on. The plans are lost. Henry, espérate. Wow, qué rápido corre. Espérate, Henry. Ok, ahora sí. ¿Ves que tengo que hacer las misiones extra, Henry? Hay que matar a todos los templarios, Henry. No hay que dejar a ninguno vivo. Vámonos. Vamos, Henry. ¿Qué se hizo? Vaya. Oh, tiene la mitad de la sangre ya. To look at that. I must find the vault before Starrick secures the shroud. We'll talk to the Maharaja again. I will talk to the Maharaja. You will get your head looked at. I'm sorry my capture hasn't done your plans. You'd be safer on the train. Even if you find the vault, you can't just walk into Buckingham Palace alone. I won't be alone. I'll see you back at the train, Mr. Green. What a win. Okay. 100% la misión.